Bueno, una noche más aquí en A Pura Alma, este domingo, con Violines en la Niebla. Qué remedio, cosas que uno escribe cuando pierde uno de los muchos amores que pierde, claro. Sí, pero hoy tenemos un invitado muy especial, sí, que se llama Javier Batanero, sí, 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 que es una eminencia, sí, que lo sepa todo el mundo. Aunque está escondido por ahí, por la sierra. Como los guerrilleros por la selva. Es un guerrillero total. Javier Batanero, bueno, sabéis que es actor, los que no lo sepan ya lo saben, que es compositor, que bueno, es un bicho que corre por el mundo, haciendo mucho bien y nada de mal. ¿A qué sí, Carlos? Es una termita positiva. ¿Es una termita, tú crees? Sí, es. Bueno, no es claro. Es una alma peleona, ¿no? Tú eres una gran alma peleona, aparte de un amigo al que con todos los amigos. Hombre, conozco peleón, soy un superviviente. Sí, eso como todo. Dedicarse a la creación e intentar vivir de ello desde que prácticamente tengo uso de razón adulta, es realmente siempre implica pelear, implica la pelea. Y a veces la pelea, la violencia. ¿No? ¿Verdad que cada día, al menos a mí me pasa, que cada día me levanto de cómo puede ser posible que siga comiendo de esta cosa? ¿Cómo puede ser posible, no? ¿Cómo puede ser posible que lleve más de 40 años comiendo de esto? Sí, sí, es milagroso. Es milagroso. Tenías que dar el remedio. Yo estoy adquiriendo ya un cierto carácter místico, ¿no?, de mi propia existencia. Algo tiene que haber por ahí, que no es tangible. Una mano protectora. Bueno, Javier, vamos a ver, tú naciste en Madrid y ¿desde cuándo te pilló ese gusanillo, ese veneno de la creación? ¿Desde cuándo te pilló? ¿Desde pequeñito ya te pillaba? Bueno, desde pequeño lo que tenía era yo lo llamaba inquietud. Los profesores lo llamaban que estaba un poco despistado, que no estaba lo que estaba en clase. Y lo llamaban enredando. Ellos utilizaron la palabra, es que no haces más que enredar. Y claro, yo con el tiempo me he ido acostumbrando al verbo enredar, ¿no? Y el verbo enredar explica muchas de las cosas que me han pasado en la vida. Entonces yo era un poco enredo desde el principio, ¿no? Con cualquier cosa que me propusiera. Siempre le veía una segunda, una tercera cara. Eso con el tiempo se me ha ido convirtiendo en una pulsión, ¿sabes? Que es a intentar poner en tela de juicio lo que se me presentaba por delante, ¿no? Eso sí, eso y eso sí. Quieras o no, cuando te acostumbras, cuando incorporas en tu forma de ser y en tu forma de ver el mundo, o te agarras a lo creativo o te mueres de asco. Claro, yo creo. En mi caso, intenté agarrarme a lo creativo. Yo creo, no, me decía, cuando yo estaba ahí en ese tránsito entre el periodismo y la creación, me decía nuestro admirado, casi hermano mayor de todos nosotros, Luis Eduardo Aute, dice: tú no te preocupes, Carlito, hay que crearse un universo y ya luego la gente vendrá, poco a poco ya vendrá hacia ti, ¿no? Es decir, esa sensación de crearte tu propio espacio, porque es evidente que insertarnos en la realidad es imposible. O sea, que decir eso ya estamos no progresamos. No, más que imposible es que si tienes el más mínimo instinto de supervivencia, es mejor que ya te entregues, digamos, al río, ¿no? Te entregues a la corriente. Está muy bien dicho, crearte tu propio espacio, sí. Tu propio espacio de confort, de universo, y esperar a que sea la gente que pase por allí la que tranquilamente se sienta acogida o se sienta identificada, sí. ¿No? Está muy bien. Sí, es planteado un poco, como aún te digo. Es un poco al calor del fuego, porque evidentemente en eso se mide también tu resistencia y tu realidad. ¿De qué barrio eras de Madrid? ¿De qué barrio habías crecido en Madrid? Yo soy de San Blas. Ah, de San Blas. San Blas Vicalba. Bien, bien, bien. Sí. O sea, ahí aprendes también el contacto con los movimientos sociales, claro, con todos los movimientos sociales que eran muy, muy activos en el barrio. Desde que iba al instituto, estaba haciendo el bachillerato, el contacto con los, sobre todo con los partidos políticos, las juventudes de los partidos políticos, que en la época en que a mí me pilló estudiando el bachillerato, en los años 70, y se refugiaban en los barrios, en las parroquias de las iglesias, en los locales de los institutos, en las aulas. Este fue mi ambiente, digamos, de juventud.
ahí ya empezaba tu alma guerrera, ¿no? Tu alma bélica. Sí, ahí empezaba a tocar la guitarra. En principio es un instrumento que sirve para relacionarse con la gente, sobre todo con las chicas. Sí, importante. Y que terminas, y terminas bien, y cuando terminas viendo las posibilidades, esa, ese vehículo tan, tan rápido, tan inmediato que hay, ¿no? De, sí, de poder conectar con la gente a través de las canciones. Entonces ya te das cuenta de que el instrumento que tienes en tu mano es, no solamente es un pasado al rato, sino que puede llegar a ser importante. ¿Te acuerdas de la primera canción que escribiste? ¿Te acuerdas de la primera canción que escribiste? No solo me acuerdo, sino que la tengo grabada en el primer disco. Ah, en Tentaciones de Metro, ¿no? Disco que hice en Tentaciones de Metro, sí. Uh-huh. Es una canción que se titula La herida. Uh-huh. La herida. Uh-huh. ¿Te hicieron daño? La herida. Bueno, sí, es me anticipaba mi tiempo. Es una canción que efectivamente, como muy bien dices, Carmen, describe un poco un daño, pero que no era ni remotamente el daño que se me venía encima, claro, con los años. Tremendo, ¿no? Porque era una especie de corazonada. Claro, porque aparte del digamos del daño estructural, ¿no? De ese daño superclasista de esta sociedad española que sigue siendo casi neofeudal en muchos casos, ¿no? Casi muy autárquica, ¿no? Que no ha hecho muchas transiciones. Venía también todo lo tremebundo de la industria musical creativa en la que uno tenía que meterse. En toda esa industria, de alguna forma había que meter la cabeza y enseñar la ventana, ¿no? ¿Cómo llegaste a grabar Tentaciones de Metro? Bueno, la verdad es que me costó muy poco trabajo. Yo cuando estaba hablándote del daño, Carlos, no me refería a la pelea con las discográficas, que siempre me ha parecido superfluo. Casi siempre me he encontrado con, no solo en riñas y en batallas superfluas, sino casi siempre me he encontrado también con personas superfluas. No me refería a la pelea con las discográficas, me refería, digamos, a la pelea que tienes pues con la vida en general. No me quiero poner intenso, ¿no? Pero la pelea que tiene que ver con las relaciones de pareja, las relaciones con los, con, no sé, con las primeras lecturas, con las primeras contradicciones. Pues, ¿sabes? Javier, yo creo que acabo de encontrar la herida, que para mí era una desconocida, y ahora la voy a conocer contigo. Excelente canción, vamos a escucharla un poquito. Muy bonito. Hace días que no salgo, esto empieza a oler a muerto, y esta herida me supura, va tomando mal aspecto. El silencio me da fiebre, me duele el paso del tiempo, un segundo cuesta arriba, deja paso otro más lento, deja paso a otro más lento. Qué bonito, ¿eh? Una mosca que me acecha quiere disfrutar la llaga. Aunque huele no es visible, le grito a la condenada. Cicatriza mal y tarde, pero llegará el momento que una pócima de olvido te cure de tu recuerdo. Todo un temazo, ¿eh? Sí. Bueno, es un temazo, efectivamente. Sí, es un... La llegada de Javier es que fue también como una novedad dentro del mundo de los cantautores, en una época donde más estaba omnipresente la movida, ¿no? Aquello era tremendo, los grupos y...
Incluso los cantautores habían viajado también a un mundo más eléctrico, más pop, más fantasía, ¿no? Más elemento fantasía, y él llegó ahí, lo recuerdo, en casa de Joaquín Sabina, con Carlos Bullejos, con Ángela Muro, con... Bueno, Carlos, te hago un inciso, y es porque efectivamente cuando salió esta canción fue en plena movida madrileña, sí, sí, se llamó, pero... Puedes ver, no tiene absolutamente nada que ver con las corrientes. Pues, por eso lo digo, que fue como un auténtico camino en paralelo, ¿sabes? Un camino en paralelo, ¿no? Un camino en paralelo de... Ahí yo hice mi primera exhibición de Perro Verde, que esto cuento el que viene. Ahí, ¿de dónde viene este hombre? ¿De dónde viene este hombre? No. Paralelamente, tú también te habías metido un poco en lo que es en el mundo publicitario, ¿no? Habías empezado a hacer cosas de publicidad, ¿no? Bueno, yo venía de trabajar. Mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad. Entré de chico de los recaos, terminé echando una mano en el estudio porque me gustaba dibujar, me gustaba todo el grafismo y eso. Y es donde conocí a Javier, creo. Yo ya tocaba la guitarra un poquito y me estaba muy intrigado por el mundo de la canción de autor. Ya prácticamente conocía a todos los cantautores catalanes, extremeños, madrileños. Les conocía a Vigo, conocía su obra, a ellos sí, personalmente sí. No. Y Javier Krahi un día pues me interesó mucho cuando me enteré de que él había escrito Nos ocupamos del mar, que es una canción que sacó Rosa León en disco, un disco que a mí me gustaba mucho y que tenía y me pareció, fue mi primer contacto con alguien relacionado con el mundo de la canción, siendo yo el chaval, el último mono de una agencia de publicidad. Fantástico, pero ese fue mi primer contacto. Krahi, fantástico, ahí en el Café del Foro, en aquel Madrid, que era curiosamente, era un corazón de Malasaña, que era en paralelo a lo que sería el Pentagrama, la Vía Láctea, pero que tenía esa llama viva de Café del Foro, donde actuaban muchísimos cantautores, ¿no? Mucha voz para ese mundo, Muriel, infinidad de gente muy interesante que luego han hecho su recorrido de una manera o de otra, ¿no? ¿Cómo es? Dime. No te oye. Es que, Javier, tira un poquito más para atrás, que se te va la conexión. Un poquito más para atrás, un poquito más. Échate un poquito más. Ahí, perfecto. A ver si ahí podemos. Perfecto, sí. Dime, ¿qué ibas a decirme? No, te decía que sí, estabas haciendo alusión a una época que daba gusto en Madrid. Claro. Lo digo, daba gusto tocar en directo, daba gusto trabajar en Madrid. Sí. En aquella época había no solo muchísimos locales, sino que eran locales que respetaban lo que allí se hacía, ¿no? Sí, lo que hacían los creadores, los músicos, allí se presentaban libros, había poetas que recitaban, había gags teatrales, sí. En fin, yo recuerdo la época esa como una época dorada, a pesar de que todo el Ayuntamiento de Madrid estaba en contra. Sí, como suele ocurrir. Sin embargo, la pelea estaba a pie de calle, ¿no? Sí, estaba la pelea de los artistas. Yo vivía, como sabes, en aquella época vivía en San Vicente Ferrer, en apartamentos Tribunal, que siguen siendo mi casa cuando voy a Madrid. Y entonces caí ahí en el Elígeme, cuando estabais todos vosotros también, Manolo Tena, que antes había sido Fama, un local así, un poco tipo movida, pero luego ya con el IGM se convirtió en epicentro, ¿no? De ahí a la Gata Flora, de ahí a la Plaza del 2 de Mayo, el Café de Ruiz, Manuela, que era un primero, yo creo que fue uno de los locales donde Carmen Martín Gaite, Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? Toda aquella gente que creó, digamos, la semilla, ¿no? Anterior incluso a la Mandrágora, que ya comentaremos luego con todo lo que, la obra que acabáis de hacer tú y tu hija hace poco, ¿no? Todo eso se mantuvo vivo y se mantiene. Y ahora es curioso que cuando vas por allí, claro, el ayuntamiento oficialmente han hecho como una ruta de la movida, pero no hace una ruta de lo que eran los cantautores de Madrid, no la hace. O sea, hace una ruta de... Enseña la glorieta Alonso, a Antonio Vega, etcétera, que todos lo queríamos mucho, pero es decir, el rastro de todos vosotros, tan importantes, tan básicos, ¿no? Luis Pastor, Muriel, tan básicos para la creación, Bernardo Fuster, Luis Mendo, todo para lo que es precisamente el insertar... Sí, porque fue un tiempo donde se...
Yo en ese tiempo me encontré con los católicos. Predecían, se dice, ¿no? No sé si bueno, los cantautores más mayores míos. Sí, los más mayores, sí. Los hermanitos mayores, vaya. Sí, es que no encuentro el verbo de predecesores, pero bueno, lo eran. Bueno, lo que te iba a decir es que fue un tiempo fronterizo porque yo al mismo tiempo que conocía a mis cantautores mayores, al mismo tiempo conocía a cantautores que eran más jóvenes que yo. Y en aquel momento, pues coincidíamos en los mismos locales y en los mismos espacios. Y luego es que todo el mundo que se dedicaba a la canción de autor en aquella época parece que sentía la obligación de crear su propio repertorio, no es como ahora, ¿no? Y ahora te aprendes cuatro canciones de... Bueno, ahora vivimos en algo que me gusta a mí llamar como pensamiento cover, el pensamiento tributo, ¿no? Todo es tributo a, todo es cover, todo es una especie de mezcolanza de ideas, una ensalada de ideas que se basa fundamentalmente un poco en la ignorancia de la gente, mucha gente que no ha leído, que no conoce la tradición musical. Hemos visto hace poco unos episodios en un programa de primera línea, vamos, de prime time de televisión, donde los teóricos jueces desconocían a cantantes maduros que estaban cantando. Pongo el caso de Guzmán o de Gonzalo. No sabían qué era Solo pienso en ti, no sabían qué era Quien pienso en ti. O sea, como quien no conoce el catón, ¿no? Más o menos de la historia. Y son figuras, ¿no? Hay una ignorancia absoluta. Te puedo contar, ayer me escandalizaba escuchando a alguien que ponía como ejemplo de canción de amor, de canción de pareja, la canción que le dedica a su amor, Víctor Jara. Y ahora se celebra el 50 aniversario de su muerte. Y yo, claro, digo, bueno, este señor se tenía que haber documentado de que esa canción está dedicada a su madre. Sí, exactamente. Se llamaba Amanda. Sí, sí. Y cuando habla de con él, claro. Se refiere a su padre. Claro. Que trabajaba en las Salinas. Es igual, sí. Pero digamos... Pero no, el tío se lo vendió como una canción de amor, de amante, dedicado a su amada, y se quedó tan fresco. Bueno, hay un encuentro que tienes. Bueno, yo cuando ya te conocí personalmente estabas manejando todo aquello de La lluvia es vertical, una canción que nos encantaba, la verdad que realmente nos encantaba. Eso fue el segundo trabajo que hice con la compañía Origen. Sí, La lluvia es vertical, ahí la estábamos cantando todo el rato, el Ángel Amuro y todas las reuniones allí. Con Alcover y compañía. Y bueno, porque era una novedad. Y es el encuentro, esa época también, el encuentro con Sabina, que es importante para ti como autor, por lo menos como autor, en el sentido de dar de tu repertorio como autor dos temas que son universales ya, que se cantan en medio mundo, ¿no? Sí, bueno, yo conocí a Sabina de La Mandrágora. Claro. A mí me lo presentó en La Mandrágora Javier Kral. Pero yo era muy joven niño todavía, claro, yo no me dedicaba todavía a la música. Pero siempre he tenido muy buena conexión con aquel Joaquín Sabina, que iba mucho por el Avalón, no sé si recuerdas tú, el Avalón. Claro, el Avalón de Lavapiés y compañía, claro. Sí, íbamos muy a menudo porque era además, que se puede contar en la crónica, era novio de la hermana de Carlos, de mi viejos, ¿no? Por aquel entonces era, ¿te acuerdas? De Miss Granada, ¿te acuerdas? Que era una chavala locutora también en Cadena Dial y realmente pues parrandeábamos mucho con Hilario Camacho también, que tanto queremos y añoramos, ¿no? Y del que hablaremos. Sí, era esa época. Hilario iba mucho por ahí, Aute iba de vez en cuando también. Sobre todo La Bordeta pues Antonio. También. Luego íbamos, generalmente nos encontramos con Quique San Francisco, Antonio Flores también por el Café Maravillas. Con el Café Maravillas. Sí. ¿Te acuerdas ahí? Y en el bar, ¿cómo se llama el bar, hombre? El que había al lado, en el lateral de Maravillas, que estaba Nina y Javier, ¿no? El bar de Parnasillo. Ah, el Parnasillo, sí, ¿te acuerdas? El Parnasillo. Sí, había un anterior que llamaba Parnas, y ese era Parnasillo. Con Martirio, Ruibal, Kiko Veneno, cada vez que venía también. Bueno, era un barrio de una especie de zoológico de gente de descolgada, desheredada, pero que han sido un foco de creación espectacular, ¿no? Espectacular de... Sí, yo creo que fue paralelo a la movida. Era una especie de movida paralela.
no, y a la convencional de los grupos. Pero ¿no? que curiosamente ha creado una rama a veces mucho más sólida, porque ahí se acercaban los tequila. Yo me acuerdo en el Chamizo, que era el mesoncillo que había enfrente del Elígeme, que llevaba unos hermanos, creo que eran de León. Ahí estábamos a menudo Carlos Tena, Julián Infante, de los tequila, ¿no? Que venía muy a menudo. O sea que había una parte del rock and roll, Juan Márquez, gente de Coz, incluso que se acercaban allí a ese Elígeme, como pasó Manolo Tena, que era un puente también entre las dos historias. Sí, porque eran espacios donde había conversación y donde había tertulia y donde no te aburrías tanto como en los sitios de rock and roll. Mm. Supongo que los rockeros venían a estos espacios a entretenerse, porque los sitios de rock and roll normalmente eran muy aburridos para conversar. Yo lo único divertido que me acuerdo, y me acuerdo con Juanito Márquez y Tony de Juan, un local que había por Bravo Murillo que se llamaba La Sara Carolina, que sí lo pasábamos muy bien, ¿no? Cuando la época de las chicas son guerreras, más sexy, muñequita, ponte tacón, romper la red, de mal en peor, toda aquella época de Coz, ¿no? También tan potente, que era paralelo a Topo, Asfalto, toda aquella gente tan fantástica, ¿no? Bueno, oye, ¿y tú cuando escuchas Pacto entre Caballeros, que se escucha en medio mundo, qué pasa contigo? Te emocionarás, ¿no? Porque es universal la canción, es absolutamente universal. No, la frase esa de mucha policía es... se ha incorporado al lenguaje... Bueno, la letra es de Sabina, ¿eh? Bueno, pero la, no es mía. La música es tuya, tío, que se nota. Bueno, sí, Además que yo sé de buena tinta, como me dijo Joaquín, que fuiste a un lugar paradisíaco, que yo conozco bien, ¿no? A parrandear las letras y las músicas, ¿no? Fue así, ¿no? La Isla del Hierro. La Isla del Hierro. Hombre, ahí se parrandea poco, pero hay una calma para componer. Bueno, en fiesta... Tú siempre te vas de fiesta, Carlos Villarrubia. En capilla, bueno, porque me los conozco. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Que Javier... No hace mucho, porque yo le sigo las redes, sí, no se lo he dicho, pero Javier no hace mucho compuso una canción. A ver. Que os la voy a poner para que la escuchéis todos. A ver, a ver. Da igual la secuela de la bomba nuclear. Me da igual. Me encanta. Que la luna se pisara, que cayera el Che Guevara. A mí me da igual. A mí me da igual. Que el Ku Klux Klan hiciera blanco el Luther King. La canción termina en el... Me da igual. ¿Sí? Que se cruzaran tres balas cuando Kennedy fue a Dallas. A mí todo eso me da igual. Hago un recorrido de los grandes acontecimientos que han ocurrido en mi memoria, digamos, social, política, como veréis. Pues invito a todos los amigos de A Pura Alma que entren en YouTube, busquen Javier Batanero, Solo el Fútbol Nos Da Caña, porque es todo un temazo, nos da mucha caña ese tema. Sí, 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 bueno. En el fondo de la entraña, solo el fútbol nos da caña. Exacto. Aún para España. Bendito sea el balompié. Se demuestra en la actualidad. Sí, por eso la colgué. Es buenísima, ¿eh? No, me parece que fue hace un par de mesecitos y llega. Mira, sí, me da igual, hace 2 meses. Todo un temazo. Bueno, el sentido de la ironía de Javier es extraordinario. Como ahora es muy bueno. Abriremos otra página para hablar precisamente de esa época donde una vez que pasa todos esos acontecimientos, se le ocurre en su cabecita fantástica crear ese proyecto que es Académica Palanca, ¿no? Que tuvo una repercusión espectacular. Eso fue un paréntesis en mi vida entera. Sí, sí, sí. Con eso pasaron 11 años. Sí, sí, pero fue de mi vida. Fue un exitazo eso, ¿eh? No, ni tú no hubieras imaginado, ¿no? Pablo, esto es directo, ¿no? No es directo, no. No, ¿por qué? No, podemos contar un momento. Sí. Es que tengo unos huevos hirviendo en la cocina. Y se me van, vale, a poner morenos. Sí, 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 podemos cortar. Sí. Ya lo supongo. Un segundo. A mí todo eso me da igual. Me da
cayeran las gemelas en New York. Me da igual un volcán o una pandemia, una guerra o lo que venga, a mí me da igual. Bueno, esta canción está en directo, ¿eh? La grabé aquí, en casa. Por eso la he puesto. Digo, mientras que hacemos la pausa, nos vamos con... Ya. Sumergido en el café, en el fondo de la entraña, solo el fútbol nos da caña. Bendito sea el balompié. Oe, 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 oe. Oe. Con el himno de España, claro. Sí, sí, el himno total. Pues qué temazo grabaste desde tu casa, Javier. Es como una crónica de un tiempo anunciado, ¿no? Fíjate, se ha confirmado todo lo que estamos ocurriendo. La gente se siente... Hay una versión que hice precisamente en Barcelona. Sí. Sí. Con Borja Montenegro. Ah, Borja Montenegro, fantástico. Es un guitarrista que me ha robado Sabina. Sí, sí, está en gira con él ahora. Pero en aquella época me acompañó a presentar el disco que grabé en su estudio, en diciembre, ¿no? Ajá. Y lo hice en un local que se llama Harlem Club, en Barcelona. Sí, un clásico de Barcelona. Y ahí podéis encontrar colgado en YouTube una versión de esta canción de Bendito sea el balompié, ¿vale? Y a dos guitarras y con público. Lo digo por si os animáis y queréis ponerla, esa es una opción. Insistiremos. Bueno, estábamos hablando de Académica Palanca. ¿Cómo se te ocurre en tu cabecita que aparece la idea de Académica Palanca? Bueno, Académica Palanca fue producto, como pasa siempre, como suele pasar cuando estás al límite, al filo de una situación, son los momentos creativos de tu vida. Sí, sí. Son cuando tienes que tomar decisiones al filo de lo que te viene encima, dices, esto no puede ir más allá, entonces es cuando tomas decisión. Y nosotros nos encontramos en un momento en el que a mí me acababan de dejar encima de la mesa todos los ejemplares de los discos que había grabado de La Lluvia Vertical, porque cerraban la compañía. Sí, un poquito para... Y entonces... Sí, fenómeno. Sí. Te corta la cara. Ahora. Sí, ahora. Es que tienes la cara. Baja un poquito la cámara para que te veamos la cara. Es que estás ahora camuflado. Te camuflas. Ahora, un poquito más, ahora, una ahora, chispilla ahora. Más. Ahora está bien. Ahí. Ahora. Y tiras un poquito para atrás, así te ahora, vemos bien. Ahora. No camuflado. Cuenta. Tengo varios condicionantes. Sí. Tengo muy mala cobertura aquí telefónica. Entonces estoy prácticamente pegado a la ventana, sí. A una de las ventanas del salón. Entonces, a mí, para que llegue bien la cobertura y que no haya cortes, sí. Muchas veces me he quedado cortado con las llamadas. Sí. Y al mismo tiempo, claro, tengo muy lejos el sofá, entonces tengo que aquí a improvisar pues se quiere poner cómodo. Pegando la ventana, y en fin. Y la gata aquí acecha. Bueno, ya la hemos visto, mientras que ibas por cómodo. Sí. Pues íbamos nada más. No, estábamos con Académica. Bueno, situaciones límite, decía, situaciones al filo. Ahora estoy preparando un espectáculo nuevo que se va a llamar Canciones al Filo. Uh-huh. Bueno, pues estaba en un filo también, y es porque me habían devuelto los ejemplares de los discos, habían cerrado la compañía, uh-huh. Con lo cual ya no había promoción. Y para colmo, como detalle anecdótico, un poco siniestro, es que mientras me estaban cerrando la compañía, el tema La Lluvia Vertical estaba sonando en los 40 principales. Sí, de acuerdo, sí, exitazo en los 40 principales. Era un momento absolutamente ya desquiciado, ¿no? Caótico. Y en ese momento convoqué a dos amigos, que tampoco les iba mucho mejor que a mí, que eran Antonio Sánchez y Miguel Vigil, que por aquellos tiempos ellos cantaban juntos. Antonio tocaba la guitarra y con los temas de Miguel Vigil, la mayoría, ¿no? Algunos también eran de Antonio. Bueno, el caso es que les convoqué, nos sentamos en la plaza de Olavide, frente a los Chipirones, que era el bar donde solíamos encontrarnos, y allí pues les propuse juntarnos los tres a hacer un trabajo, en vez de hacerse 15 canciones en un concierto para que te pagaran 5.000 pesetas, es decir, vamos a hacer algo que cantemos dos o tres cada uno y
este mamoneo que tenemos entre nosotros tomando cervezas, pues lo trasladamos entre nosotros al escenario, que para nosotros va a ser algo liviano y vamos a poder hacer muchísimos más bares y muchísimo, nos entregamos, pues digamos, al callejeo madrileño. Bueno, y allí ya... Pero allí saltasteis a programas de televisión de... No, lo que primero lo que empezó, empezamos es a llenar todos los sitios donde tocábamos, sí, donde cantábamos. Llegamos a cantar en los bajos del Teatro Español, ajá, en el mismo El IGME, en el Rincón del Arte Nuevo, en sitios, todo, allá donde estábamos había una serie de público que nos seguía, ¿no? Porque nos lo pasábamos muy bien, la verdad es que nos lo pasábamos. Bueno, la verdad es que era un sentido de fiesta. Y ahí un poco nace también, a partir del éxito de Academia Palanca, luego tu esa faceta que ha tenido también mucha repercusión pública, que es de hacer como comentarista en paralelo de programas de Julio Otero, de Isabel Gemio, ¿no? Que te llevó muchísimo. Bueno, pero eso fue a raíz de Académica Palanca, claro, ¿no? Cuando nos contrató Julio Otero para hacer, digamos, un espacio humorístico en su programación, ¿no? Y hasta hace pocos años he estado trabajando con Isabel Gemio, sí, con Isabel, en un programa de Onda Cero, donde hacía también un poco el tonto con la guitarra, que era hacer cover de canciones sobre la cosa política. Sí. Me metía siempre con el PP, pero bueno, era un poco repetitivo, ¿no? Bueno, pero digo, oye, me meto siempre con el PP. Por algo será. Es que algo estoy haciendo mal. Entonces yo estaba preocupado, ¿no? Digo, que no me echaran, pero conseguí que en la tercera temporada me echaran. Sí. Entonces ya di. De hecho, no. Hombre, porque en A3 Media es un poco peligroso meterse con el PP, ¿no? Claro, por eso digo. Gracias también a que Isabel Gemio me hacía un poco la cobertura, ¿no? Sí, te defendió muchas hacía veces. Un poco, sí, un poco mi paraguas. Sí, porque era así como Julia. ¿Cómo era mi paraguas? Pues me tenía a mí metiéndome con el PP, sí, pero en compensación tenía a un montón de invitados. Tertulianos, afines al combate. Peleando por a ver quién subía las escaleras de Génova, ¿no? A ver quién subía ante las escaleras de Génova. Bueno, aparte de todo eso, hay algo que yo creo que te debió cambiar en parte la vida, que es la llamada de gente, pues, del mundo del cine, ¿no? Y esa oportunidad de hacer de actor, un papel que ha sido básico, como es el de Leo, ¿no? Con Borao, que fue un multipremiado, el papel fue algo espectacular, ¿no? Sí, eso fue una casualidad también. Una de esas cosas que te pasan en la vida que son muy difíciles luego de explicarte, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen, que te hacen estar, convencerte de que las cosas más importantes de tu vida nunca las planeas tú. Por supuesto, siempre comprobadísimo. Siempre pasan por casualidad. Doy fe absoluta, que sí que es así, claro. Y eso nos preocupa bastante porque pierdes menos tiempo en hacer planes. Es lo que me pasa a mí ahora, ¿no? Ahora no hago prácticamente ningún plan. Cuando tengo una idea me pongo con ello sin perspectiva ninguna. Es absurdo hacer planes. valoración temporal de a ver hasta dónde llega esto. Planes es completamente absurdo. Yo creo además que cuando haces planes todo lo contrario. Es como si cerraras ventanas a esa posibilidad, ¿no? A esa posibilidad de ese maravilloso azar, que en el fondo llámalo azar, llámalo destino, llámalo lo que sea, que hace que nos lleve para un lado y para otro la vida y que siempre caigamos de pie. Cuando conviertes una idea espontánea, y esa idea es que te surge así, lo conviertes en un acto de un emprendedor, cuando te conviertes en un emprendedor, ahí la has cagado. Ahí está ya. Ahí está. Ya has finado. No hay que ser un emprendedor. No, que va, sobre todo la gente. Tú tienes que hacer el trabajo lo mejor que puedas y utilizar todos los recursos que tengas, claro, para que eso tenga un poquito de interés. Cuando te abran para la puerta. El vecino, para el que fuera. Claro, y lo demás, déjalo. Claro, no, deja, no, espera. Te lo que decía Aute. Crea tu universo y espera a que la gente... Siempre hemos tenido, creo, tanto como tú y yo, dos amigos que eran amigos del alma nuestros, ¿no? Casi como hermanos mayores, como
Luis Eduardo y también Hilario. Hilario Boa, yo hice muchas canciones con él y tú también has hecho canciones para Hilario, ¿no? De los últimos discos. Sí, cuando tengo, ¿eh? Sí, grabó una canción mía. Pero sobre todo durante la época del IGM fuimos muy amigos. Sí. Y amigos era... de salir todas las noches por la zona donde vivía él, que era... José Abascal, José Abascal. Sí, José Abascal. Eso. Sí, por ahí, José Abascal. Bueno, eran... Sí, bueno, la glorieta de Iglesias que había... Exacto, la glorieta de Iglesias, sí, íbamos por allí. De... Bueno, fundamentalmente, eso es esa suerte de conocer a esa gente que te lleva de un lado para otro. Almas en el fondo, llámalos gemelas, llámalos en paralelo, llámalos... Pero con el Hilario además tuvimos muchas confidencias de relaciones con mujeres, de relaciones con músicos, de experiencias con grabaciones. La verdad es que fue algo más que una relación profesional. Yo creo que allí había bastante de amistad, en el buen sentido de la palabra. No hay nada que hacer, ¿no? El tema que escribiste para él, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, sí, era un tema que ya... En realidad ese tema se lo vendimos Miguel Vigil y yo. Miguel Vigil terminó. Yo tenía un tema que estaba a medio acabado. Uh-huh. Miguel un día lo cogió por banda y dijo: este tema es de puta madre, si no lo terminas tú, lo termino yo. Y entonces terminó la letra. Uh-huh. Y un día lo escuchó, no sé, no recuerdo por qué razón, lo escuchó Alain Milo, que era el productor Hilario en ese momento. Y nos convocó en su oficina y nos lo compró directamente. Uh-huh. Bueno, la experiencia de Leo la hemos empezado a desarrollar. ¿Cómo fue trabajar con esos gigantes del cine? Porque luego hubo más, luego hubo Icíar Bollaín, hubo mucha gente más, ¿no? Un recado en un aeropuerto cuando salíamos en dirección no sé a dónde, porque era una época en la que teníamos muchísimos bolos. Académica Palanca, trabajábamos prácticamente todas las semanas, todos los fines de semana estábamos por ahí viajando. Y entonces recibo una llamada de la oficina de José Luis Borao que quiere hablar conmigo. Y yo me quedo con esa intriga hasta que una semana después me convocan a un restaurante y en ese mismo restaurante, a los 10 minutos de llegar yo, llega Icíar Bollaín. Uh-huh. Todavía no había explicado de qué se trataba. Yo quería que era, bueno, necesitará a un cantautor en una película que haga algunos temas, uh-huh, o yo qué sé, alguna figuración o algo. Uh-huh. Eso me esperaba yo porque no... Pero no, me dejó encima de la mesa un guión donde yo tenía más escenas que la propia Icíar Bollaín. ¿Te puedes imaginar el impacto que me produjo en ese momento? Te quedarías aterrado, ¿no? Te quedarías aterrado un poco, ¿no? Es que has acertado con el adjetivo, la palabra, y me quedé aterrado. Seguramente si hubiera sido un actor profesional, hubiera sido una sorpresa maravillosa, ¿no? Sí. Pero yo que no lo era y de repente me encuentro ese guión y además me encuentro a una persona como era Luis Borao, sí, tan convincente y tan seguro, sí, de que yo era la persona que necesitaba, sí, que te venía junto en la espada y la pared. Porque si le llego a ver con dudas, yo le hubiera dicho: no vuelvas a verme. ¿Por qué me llamas a mí? Pero me veía tan seguro que aunque no dije sí inmediatamente, me llevé el guión, lo llevé a Barcelona, entonces tocábamos en el Otro Sud, que era una discoteca que había en Barcelona. Sí, Otro Sud. Sí. Y allí, en el hotel, es donde me leí el guión y donde me convencí a mí mismo de que no podía pasar esa oportunidad. Y me di esa oportunidad y también se la había elaborado, claro. Bueno, y fue un exitazo, nominado, premiado, muchas historias. Bueno, y ahí no acabó, porque no solo la interpretación, porque luego tú, a través de tus propias estructuras de producción y demás, te has metido a escribir y a producir también, ¿no? Del lenguaje. Yo ya tenía cosas escritas antes de eso. A mí ya el cine me gustaba mucho. Y ya había escrito guiones para cortometrajes. Llevaba ya años detrás de poder hacer un cortometraje, con todo lo complicado que es. Antes te hablaba de que no hay que ser un emprendedor. Bueno, para hacer cine hay que ser un emprendedor. Bueno, hay que pasar a la otra orilla de vez en cuando, sí, claro. Y más sobre todo si lo haces de forma independiente, ¿no? A menos que te encuentres a un productor ya que tenga la empresa y quiera tirar para adelante con la película. Pero si no, como a mí me pasó con los intentones de hacer cortometrajes,
era muy complicado conseguir el dinero, convencer a... En fin. Entonces yo tenía guiones de cortometraje, pero muy pero ni por asomo podía sospechar que viéndome en un programa de variedad de televisión viniera José Luis Moral, que para mí ya era un momento. Muy curtidos, desde Hay que matar a Ben, de tal, que viniera José Luis Moral a proponerme hacer un protagonista. Bueno, eso ha sido de las cosas más marcianas que me han pasado en mi vida. Bueno, y luego también trabajaste con Iciar Bollaín, con Iciar Bollaín también, de otro proyecto, en Te doy mis ojos. Trabajar con Iciar Bollaín, que ya, para los que tenemos una cierta edad, era prácticamente un icono, ¿no? Sí. Desde la película del sur de Víctor Oquice. Nada espléndido. Bueno, pero como esas cosas pasan, Carlos. Como sí, no, es un milagro, criatura, que te motivo. Pero ¿sabes qué he encontrado? ¿Sabéis qué es lo que he encontrado en el baúl? A ver, ¿qué has encontrado, Carmen? Pues mira, te voy a poner lo que he encontrado, que os va a gustar. Que nos sorprende por aquí en el... Me da igual. Exacto. Me da igual que la luna se pisara, que cayera el Che Guevara. A mí me da igual. No me acuerdo mucho. ¿Puedo hablar? Sí, puedes ir hablando. No me acuerdo mucho de ese concierto en el Harlem. Me acuerdo mucho porque, claro, todo el público que tenía era catalán. Sí. Entonces, en la primera versión que habéis puesto, no aparece la UPA España, pero cuando digo solo el fútbol nos da caña y hago directo, a la gente hago un juego de coros para que la gente se levante de la silla y diga ¡UPA España! Para que vive con solo el fútbol nos da caña, a ¡UPA España! ¡Bendito sea la UPA! Esa es la coreografía. Y claro, yo me iba viendo las caras, o sea, en catalán, puede ser un poco muy complicado conseguir el efecto, ¿no? Claro, entonces les tuve que convencer que se trataba de una obra de ficción, que no se lo tenían que creer, que lo tenían que interpretar, y al final quedó muy bonito, quedó muy gracioso. Pues sí. Si escucháis la canción, al final veréis cómo queda muy gracioso, la gente les terminó mucho. Qué chulo, ¿no? Bueno, oye, y ahora hay un último proyecto que es otra variante dentro de tu creatividad, que además conecta con toda la época que hemos hablado, la época que conociste a Joaquín, que es Operación Mandrágora. O sea, Operación Mandrágora, donde colabora tu hija también en la parte de dibujo. Es una mezcla entre novela, cómic, digamos, lenguaje visual. Novela gráfica. Y entonces, ¿cómo se coció esa idea? ¿Cómo te...? Pues mira, en continuidad con lo que te contaba antes de mi afición a hacer guiones de cortos, esto fue un guión de corto. Sí. Un guión de corto de animación cuyo escenario era la Mandrágora. Uh-huh. El tiempo de la Mandrágora y una historia de policías alrededor, de policías de aquella época, del año 79, alrededor del fenómeno de la Mandrágora. Entonces, es que no quiero contar nada porque no quiero destripar... Del concejal Manzano, ¿te acuerdas, no? De Manzano, ¿no? Era ese. La policía se empeñaba en cerrar ese tipo de locales. Cerraba todo. Un poquito antes. Menos los mobles donde iban, cerraban todo. Bueno, pues está ambientada en esa época y en esos espacios. Sí. Y efectivamente está ambientada alrededor de la figura de estos tres... de Crae, Sabina y Alberto Pérez. Uh-huh. Y yo era un proyecto de guión para hacer en cine de animación, uh-huh, corto de animación. Uh-huh. Y yo lo intenté, incluso estuve negociando con un estudio de animación, pero era imposible, era todavía mucho más caro hacer un corto de animación que hacer un corto convencional. Entonces abandoné la idea y se quedó el guión en el cajón. Mi hija apenas tenía 4 años, te estoy hablando de hace bastante tiempo. Uh-huh. Pero mi hija ahora se acaba de licenciar, es ilustradora, uh-huh, y yo creo que es muy buena ilustradora. ¿Cómo se llama? Y un día se llama Claudia, sí. Claudia Batanero. Y un día me pilló el guión por banda y me propuso, oye, ¿podría salir una historia?
Y yo digo, bueno, adelante. Te estoy hablando de hace 2 años, porque un trabajo de estos tiene mucho trabajo. Sí, mucho tiempo, sí. Es un trabajo solitario también. Pero mi hija un poco da ese perfil también, creativa, solitaria, un poco en su torre de marfil, al margen del mundo, ¿no? Peleona también, peleona. Y, hombre, claro. Y después de 2 años de trabajo, pues yo creo que ha hecho una cosa muy bonita. Sí, bonita. Muy bonita de ver, una historia que no es compleja, es una historia, una mini trama, digamos, pero que yo creo que es muy representativa, además también de lo que fueron aquellos años, cómo funcionaba la policía de aquel Ministerio de Gobernación, que seguramente que conozco, que te suena, ¿no? Hombre, ya lo creo. Lo vivimos esa época y ese, precisamente esa doble vara de medir, de moral, esa insidia que tenía, sobre todo cuando ya empezó la concejalía de los gobiernos del... municipales del PP un poco más adelante, donde tenían, se cerraban curiosamente todos los sitios menos los sitios de putiferio que conocíamos todos, que no se cerraban, pero sí se cerraban los erígemes, se cerraba todo lo que tenía un huequito de alternativo de alguna manera, ¿no? Es decir, se cerraba todo aquello. Eso lo están recuperando, Carlos, con asombrosa eficacia, ¿eh? Bueno, ahora, es que no se ha ido nunca eso. Cualquier, es que eso no se ha ido cualquier nunca. Local o cualquier producto que huela un poco a rojo. Sí. Sí. Eso lo vamos a revivir. Bueno, yo cuando vuelvo a Madrid a menudo no reconozco muchos sitios y muchos lugares, y además con qué descaro determinada gente defiende esas ideas con una falta de memoria espectacular, ¿no? Es un poquito preocupante. Bueno, todos sabemos que España no ha vivido una transición en profundidad como se vería, ¿no? Las viejas estructuras del régimen siguen presentes en sus herederos, ¿no? Incluso en sus apellidos, aunque temporalmente viajaran a otras experiencias políticas, pero vuelven las ovejas vuelven al redil con el tiempo, ¿no? Pero además ahora todavía con más descaro, ¿no? Sí, como digo en la canción, esto del fútbol nos da caña. Sí, sí. Nuestra eterna transición. Sí, la eterna transición, sí. Sí, el puente no acaba de cruzar nunca. No acaba de cuajar. No acaba de cuajar el puente. Sí, sí, empieza a preocuparte. Bueno, ¿y en qué, digamos, en qué proyectos ahora estás metido que te ilusione, que tengas en mano? Hablabas de ese espectáculo, ¿no? Hablabas de un espectáculo que tenías en mano. Estoy ahora en hacer un espectáculo a dos con una actriz que recite poemas y textos, y yo cantando y haciendo réplicas también con la actriz, jugando, haciendo un mínimo juego escénico, era porque la gata... Ah, mira, la gata ya quiere incorporarse totalmente. Mira, déjala que pase, no hay problema. Nos encantan los gatos. Nos encantan las gatas. Estaba aquí detrás en la tronera. Mira, ya está ahí, el sofá. Se ha acomodado ella, se ha quitado el sitio. Mira, ha buscado plano, ya lo tiene el plano ahí. Ya tiene el plano total. El primer plano ya está sabe, ahí. Ya sabe que la estamos viendo, ya lo sabe. Bueno, el sofá es suyo. Hace semanas que no me siento en este sofá. Te has pulsado. Lo próximo, la cama. Te pulsaré la cama también. La cama también, por las noches. Bueno, aparte del espectáculo, otras cosas así en el plano cinematográfico, audiovisual que tengas pensado. Bueno, en el plano cinematográfico tengo un representante que está desesperado, el pobre, buscándome cosas. Sí. Pero es que yo no soy dado a... Ahora se llevan mucho las series, sobre todo las comedias aquí en España. Sí, claro. Y yo tengo una vis cómica rara. No sé si os habéis fijado, pero tengo una vis cómica tirando rara o tirando inexistente. Y luego mi predisposición desde que eso se me quedó como una rémora desde Académica Palanca, soy muy poco, muy exigente con el humor. Más que muy exigente, soy muy poco flexible con el humor. Bueno, además me gusta un tipo de humor y de ahí no me saques. La época requiere, si quieres mantener un poquito por donde ha ido tu barco siempre, la época requiere no dar demasiadas concesiones a determinadas cosas, ¿no? Ya el nivel se ha bajado mucho, ¿no? Ya el nivel se ha bajado mucho para que de alguna forma... No me quiero poner petulante, no creáis que es que...
me creo mejor que nadie. No, pero no, se, es trata que eso, no más, se trata de eso, no hace más que recomendarme, no hace más que recomendarme series de televisión supuestamente cómicas y no consigo reírme con ninguna. No, no, yo no me río, no aguanto el 5 minutos y además me da a veces vergüenza ajena de actores que son buenos actores, evidentemente de muchos, no me quiero meter porque de tengo muchos, compañeros. De muchísimos años, no, no, los actores son espléndidos. Pero el problema es verlos en esa tesitura, ¿no? En esa tesitura... De acuerdo, de acuerdo. Ellos no, ellos son profesionales excepcionales y muy buena gente en la mayoría de los casos, tanto a nivel personal, es decir, que los conocemos mucho y son amigos comunes y incluso de dinastías, ¿no? Uno en concreto de una dinastía que no vamos a nombrar, que es protagonista de una serie súper conocida y que es un trozo de pan de persona y aparte un actorazo, ¿no? Y lo ves ahí flotando, defendiendo su papel, dignificándolo, porque lo dignifican, claro, pero sufriendo, en el fondo lo ves sufriendo, claro. Ando es que es un medio de vida. Claro, no, 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 eso desde luego, no, 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 eso, eso es un, el trabajo es digno siempre, no es un tema de, pero es, te da no vergüenza porque lo veas hacer el ridículo, sino vergüenza por el sufrimiento que se le ve interno, porque él es consciente del material que está defendiendo, él es consciente. Un hombre que o una mujer que se han hecho clásicos de la comedia, o te han hecho un Miura, o Jardiel, o alta comedia, pues hombre, defender esos diálogos que no llegarían a la astracanada ni siquiera de Muñoz Seca en muchos casos, pues los ves sufrir. Pues que, me uno a tu descripción. Sí. Es exactamente lo que siento. Es verlo sufrir y bueno, pero bueno, vamos a hacer lo posible, ¿no? Porque es importante que todos, desde nuestro punto, hasta que sea, aunque sean géneros populares, dignifiquemos un poquito, ¿no? Nuestra magnífica cultura, tanto cultura de élite como popular, que es extraordinaria. De todas maneras, yo no descarto la posibilidad de que el raro sea yo. No. Porque muchas veces estoy con amigos en casa y se están descojonando viendo una serie. Bueno, porque yo creo que hay un momento donde la gente... Yo creo que hay un momento, Javier, que la gente como que ha bajado los brazos. Hay una generación que ha bajado los brazos, a lo mejor ha sido muy combativa en todos los terrenos, o saca la pancarta de vez en cuando, pero lo que es el producto cultural ha bajado los brazos, ¿no? Se escachufla ahí y ve como, que yo todavía estoy alucinado, cómo pueden sentarse a ver después de comer, cómo ruedan cabezas de romanos con sangres que se salpican en Netflix, digo, y se ríen y disfrutan con eso. Digo, algo está pasando, ¿eh? Algo está pasando a nivel mental. Si se cede, es un momento, tú sabes que si no hay autoexigencia es un poco como en la gimnasia o en la preparación de un deportista, si no se prepara pues acaba arrastrándose por los campos de fútbol, es un poco lo que, un poco la sociedad actual, lo tenemos en las cabeceras de tú coger los periódicos de ahora, tú cuando vas a un kiosco, por ejemplo en Madrid, a nivel físico, hoy no puedes comprar un periódico que no sea prácticamente de derechas, es que no puedes comprar ninguno. Dices, bueno... Ni escuchar ni informativo. Es decir, es que no puedes escuchar. Es que ya no se trata de que haya una opinión conservadora perfectamente válida, por supuesto. Es que no hay matiz. Es que no hay matiz ninguno. O sea, es una pelea por quien... Y vuelven los predicadores. Yo cuando escucho la radio por la mañana, todavía algunos en su juventud hacían otras cosas, escucho a esos compañeros que son buenos profesionales, prácticamente como unos predicadores, pero vamos, del salón de los muchos reinos, del no sé dónde, de qué religión extraordinaria, más o menos si yo saliera a la calle, el apocalipsis, ¿no? Es decir, el cambio de dial y de apocalipsis 1, apocalipsis 2, apocalipsis 3, apocalipsis 4, ¿no? Luego sales a la calle, el apocalipsis no existe, ha pasado de largo. Entonces, pero bueno, ellos venden esa propaganda, evidentemente, ¿no? Y es triste porque yo recuerdo, sí, en la primera época incluso, tú cogías un periódico, cógete un periódico conservador como ABC y mantenía una cierta corrección en los artículos. Ahora te encuentras unos artículos en ese mismo periódico muy que avergonzarían en mucho caso a los directores de aquella época, que incluso venían de la época franquista, ¿eh? Estábamos hablando que están existiendo ahora unos productos que avergonzarían a determinada gente, digamos, entre comillas, culta de aquella época.
las avergonzaría. Serían incapaces de firmar esa cosa. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, te acordarás de la revista Destino, que estaba Lein Entralgo, aquella gente que venía, digamos, que habían sido falangistas, etcétera, pero que tenían una catadura, digamos, y un background, como dirían ahora, cultural, ¿no? Yo no me imagino llamándole asesino al presidente del gobierno. No me lo imagino. En la vida, no me lo imagino. Sí, no me lo imagino. El problema es que ha sobrevivido yo no sé si a este escenario tecnológico de las redes y de lo inmediato, ha sobrevivido el trazo grueso. Sí, sí, el trazo. Ya no solamente el juego. No solamente la mentira. Trazo grueso que avergonzaría, yo recuerdo todavía, incluso, pues, eso significó, por ejemplo, que Anson tuviera que marcharse de la razón. Estamos hablando de Anson, que súper super conservador, pero incapaz de poder hacer un artículo así, incapaz de hacerlo. O sea, su propia tragadera le daría una diarrea hacer un artículo de este estilo. Su propia autodignidad, ¿no? Una cosa es que opine lo que sea. Sí, hemos perdido esa conciencia y periódicos, para mí, tiene más mucho pecado periódicos como El País, ¿no? Que es una decepción completa en estos momentos, ¿no? Como todo el grupo en general, es una decepción muy grande, porque de alguna forma sigue con esa vitola de producto progresista, pero que no tiene absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada, o sea. Pero bueno, no vamos a llorar porque nosotros somos de reír. Yo me corro, boro en todo lo que están diciendo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con todo, estamos en un momento de un trazo grueso y yo creo que ahí la civilización entera tiene que hacer una digestión todavía de esto, que este milagro tecnológico que entendemos por lo digital, las redes y todo lo que conlleva. Todavía estamos en la digestión cultural de este tipo de mecanismos. Yo creo que ahora nos está ganando por goleada lo técnico sobre lo creativo, sobre la exigencia, como tú decías, la autoexigencia, tanto para crear como para consumir. Y yo creo que es un proceso que hay que pasar. Y espero que mis hijos, yo no lo veré, pero espero que mis hijos lleguen a conocer la síntesis de a dónde conduce todo esto, porque está claro que esto no puede ir inmediatamente a la mierda, ¿no? Esto no puede ir en dirección a la vulgaridad, a lo superficial, a lo aburrido, pero más que nada porque es inmensamente más aburrido que cualquier otra cosa que yo haya conocido en mi vida anterior, ¿no? Además, en concreto, yo creo que vivimos en una zona geográfica, que la propia zona geográfica se revela contra nuestra propia estupidez, ¿no? O sea, somos un poco nos ocupas estúpidos dentro de una zona privilegiadísima culturalmente. Yo creo que la naturaleza un poco se está avergonzando de estos hijos que están saliendo en España ahora. Es una especie de conspiración, sí, ¿no? Del ecosistema contra nuestra estupidez. Pero qué gilipollas, bueno. ¿No? Entonces, bueno, Javier, tenemos que ir acabando esta ronda, que continuaremos muchísimas veces. Y, sí, y cuando vengas por aquí, por Barcelona, te vendrás al estudio aquí a seguir parrandeando por nuestra. Siempre es un placer. Además, quiero presentar el libro en Barcelona. Pues entonces, todavía no sé cuándo, ni sé dónde, pero estoy convencido que a primeros de año vamos a presentar la novela gráfica en Barcelona y ya me acordaré de llamarte. Pues ahí estaremos todos dándole a la manivela. Hombre, como tiene que ser. Te traes a la gata también, si es posible. La gata eso va a ser más complicado, ¿eh? Eso va a ser más complicado, esta gata. No hay quien la meta en un coche. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Carmen, te dejo a ti que te... Pues ha sido un placer tener aquí esta noche a Javier Batanero explicándonos toda su trayectoria, cosas que se han quedado, porque claro, 55 minutos dan a lo que dan, pero prometemos que cuando habrá más, Javier vendrá a Barcelona a presentar su libro, vendrá aquí a la radio y estaremos 2 horas de parranda hablando con él y explicando lo habido y lo que hay que ver. Claro. Y lo que no veremos, pero que, bueno, intuiremos. ¿A qué sí, Javier? Y lo que nos espera. Y creo que voy a ponerte... Pues mira, creo, Javier, que para cerrar el programa de hoy, voy a cerrar contigo y con Fran Espinosa. Ajá. Conmigo y con Fran Espinosa. Sí, ¿qué hago ahora? Mi amigo Fran Espinosa estará encantado, pero no, ahora no recuerdo cómo. Ah, bueno, sí, con una versión que hicimos. Hicisteis una versión, sí. ¿Dónde pongo
tuvimos una versión, bueno, castera, en su casa. Pues con esta canción tan castera desde casa, Javier y Espinosa, los dos juntos, y Frank, con este tema nos vamos en apurado. Muchas gracias, Javier. Hasta prontito. Muy bien. Ha sido un placer, Carlos. Hasta prontito. Un abrazo fuerte. Un placer. Venga. Ahí está. Carlos.